Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gusto en saludarles. Nuevamente nos encontramos ya en una edición del Facebook Live, la número 25, que créanme que estoy muy contento de poder estar esta noche con todos ustedes, acompañado de dos personalidades del voleibol en esta casa del voleibol acá en Guatemala, que ya Manuel nos va a dar algunos datos también de precisamente del 7 de diciembre, o también como se le conoce, Alfonso Gordillo, el gimnasio acá en la Ciudad de los Deportes. De verdad, es un placer para el Comité Olímpico Guatemalteco y para la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala llevar esta transmisión a todo Guatemala y, por supuesto, hoy a los amantes del voleibol para que conozcamos un poquito de un voleibol que muchas veces en la ciudad no se juega, no se practica, pero sí han habido torneos, han habido eventos de esta disciplina, precisamente el voleibol de playa. También vamos a hablar de voleibol de salón y va a ser una entrevista muy agradable ya con dos atletas que se los habíamos mencionado, tanto Paola como Luis, están con nosotros ya. En un momentito los vamos a conocer, pero antes, por favor, déjenme presentarles a mi compañero de fórmula, el señor, el joven Manuel Chum, que hoy va a jugar voleibol. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches y, por supuesto, como siempre, muy buenas noches a quienes desde ya sintonizan a través de sus pantallas una edición más de estas entrevistas por Facebook Live en el Comité Olímpico Guatemalteco y también en Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Ya lo decía Rodrigo, hoy tendremos a dos referentes del voleibol de playa y también han tenido participación en el voleibol de sala. Ya vamos a comentar, platicar, esperamos sus comentarios, sus preguntas. Ya nos están comentando que, de hecho, están desbordando los mensajes, Rodrigo, así que vamos a dar marcha sin tanto preámbulo. Él, Luis García, ella, Laura, estarán con nosotros acompañándonos en esta entrevista, así que los dejamos con el perfil para que ustedes los puedan conocer y al regresar poder conversar con ellos. Luis García y Laura Quiñones, dos versiones de una misma historia. Él es ingeniero civil y tiene un emprendimiento. Ella es bachiller en Ciencias y Letras y pronto jugará y estudiará en otras tierras. Ambos comparten la pasión por el voleibol de playa. Ambos dejan la adrenalina fluir con cada remate, con cada salto. Sol, arena y un balón como música para los oídos. El inicio para Luis fue en un curso de vacaciones. Ahora lleva el deporte tatuado en la piel. Inició con la modalidad de sala, en la que conquistó varios títulos centroamericanos por categorías, y a los 22 años hizo el cambio definitivo a la playa, donde es tricampeón centroamericano. Además, suma múltiples podios en el Tour Norseca y una participación en el Mundial de Viena en 2017. Laura forma parte de la federación desde los 13 años. También practicó karate y danza, pero fue el voleibol lo que se volvió su estilo de vida. Le gusta hacer ejercicio al aire libre y tiene un certificado como entrenadora. Quiere transmitir lo aprendido a las nuevas generaciones. Ha sido subcampeona centroamericana sub-21 en playa y subcampeona centroamericana sub-19 en sala. Luis y Laura nos acompañan hoy en una charla imperdible que tendrá historia, anécdotas y mucho voleibol. ¡Bienvenidos! Ahí lo tuvo usted, esta fue la presentación que siempre hacemos de los atletas hoy invitados. Como usted podrá observar, ya tenemos acá a Luis García y Laura Quiñones, quienes son nuestros invitados especiales, específicamente en el deporte de voleibol. Luis, Laura, bienvenidos a una entrevista de Facebook Live. Agradecemos primero el que hayan hecho ese espacio dentro de sus agendas, porque sabemos que cada uno tiene actividad no solo del deporte, sino ya individuales a nivel personal. De hecho, Luis acaba de regresar del entreno y ahí estaba corriendo, entonces agradecemos ese esfuerzo que han hecho y, por supuesto, desde ya la bienvenida a esta que es su casa. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por darle el espacio de estar aquí en este en vivo y dar a conocer nuestro deporte que creemos para nosotros es el más importante y queremos que la gente lo conozca. Sí, no solo el más importante, sino creo que el más bonito de todos para nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por dar a conocer un poquito más de lo que es el voleibol, no solo salón, sino playa también, y pues algo que hemos venido nosotros practicando desde mucho tiempo. No, bienvenidos. Agradecemos, como bien lo decía Manuel, pues el tiempo, el espacio que se da. Y lo bonito de esto es realmente que ustedes den a conocer sus experiencias,
dar a conocer su historia. Ya normalmente los conocemos en el ámbito deportivo, pero queremos saber más de ustedes, cómo son, cómo se manejan en el día a día. Así que bienvenida, Laura Paola Quiñones, ahí está, porque me estaba jalando las orejas, miren, de verdad, porque me dice, mire, dijo Paola, no, mire, yo dije Paola, sí, es que es mi segundo nombre, no, ya lo sabía, le digo, esta es una historia que está entre nosotros, bienvenida, de verdad. Gracias. Bueno, y pues nada, al final, primero queremos saber cómo han estado, qué están haciendo actualmente. Fue un año bastante difícil para la mayoría de atletas. ¿Cómo fue que ustedes afrontaron este 2020 luego de lo ocurrido con la pandemia, que de hecho todavía seguimos viviendo bajo ese distanciamiento y también la reactivación deportiva va a pausas? ¿Cómo lo han afrontado ustedes? Yo creo que es bastante difícil para todos los atletas de cualquier disciplina, porque pues estamos acostumbrados a una rutina, o sea, venir a la federación, salir de noche, ya ir a nuestras casas, descansar. Pero pues gracias a Dios la federación nos ha apoyado bastante, nos apoyó mucho dándonos equipo. Siempre los entrenadores estuvieron pendientes de nosotros, están pendientes todavía de nosotros. Y pues nuestra rutina ha seguido más que todo para mejorar nuestro físico, siento yo, tanto para venir a aportar a la cancha, ¿verdad? Sí, fue bastante duro para nosotros. Teníamos un año bastante cargado, este 2020, y la sorpresa de que todo lo que nos habíamos preparado, todo lo que teníamos... La planificación. Toda la planificación, ajá, se vino abajo. Empezar a entrenar en casa es un poquito difícil. La federación nos apoyó, el comité olímpico nos dio equipo. Los psicólogos, los nutricionistas, todos estuvieron al pendiente de nosotros. Y dándole duro y preparándonos para el otro año que sí, esperemos, logremos competir y sea un año un poquito más cargado. Hay muchas sensaciones en torno a todo esto, pero ustedes dicen que se obtienen apoyos, su familia está cerca de ustedes, y yo creo que en su caso nos ha tocado con muchos deportistas, no sé si sea el de ustedes, y tal vez Luis me vas a responder, muchas veces por torneos, por entrenos, no se convive mucho con la familia, y pues esta oportunidad para mí era algo que no estaba planificado, pero nos dio ese espacio para poder estar cerca de nuestros familiares. Sí, la verdad es que el año pasado, ponete, tuvimos unos 14 eventos, entonces sí es bastante complicado ese tema de estar con la familia, tener vida social con los amigos, pero este tiempo también, por lo menos en lo personal, me sirvió bastante, porque ya tengo 20 años de estar entrenando, más o menos unos 14 de estar compitiendo, entonces sí te ayuda, psicológicamente te ayuda bastante, ya regresas a los entrenos con otro enfoque, la mente más tranquila. Entonces, creo que también en esa parte nos ayudó, y poder volver a compartir con nuestras familias es bastante importante. Perfecto. Ahí, regularmente hacemos una pregunta que es de cajón, le llamo yo, porque al final nos interesa saber cómo fue que se iniciaron. Ya mencionabas una trayectoria de casi 20 años más dentro de esto del voleibol. En el caso de Laura, pues igual, ustedes empezaron a ser cerca de los 8 años, ahorita nos van a contar un poquito de ello, pero lo bonito en este caso es de que pudimos estar precisamente acá en el gimnasio 7 de diciembre, que es la casa del voleibol, y que al final vio nacer a ustedes como deportistas. Cuéntenos, vamos a empezar tal vez contigo, Luis, ¿cómo fue ese inicio y cuál fue realmente el detonante para que te apasionaras por este deporte? Sí, yo, mi mamá ha sido la que me ha impulsado siempre en el deporte. Su hermano jugaba voleibol antes en selección. Ella me trajo a los 10 años aquí a la federación, empecé en el curso de vacaciones. ¿Que era un tu tío? Sería, ¿no? Sí, mi tío, él jugaba antes, ajá, entonces a mamá le gustaba. Teníamos otros amigos en común que venían al curso, y cabal en esta cancha empecé cuando tenía 10 años. Me recuerdo que ese año no fue muy bueno para mí, porque no me seleccionaron para los departamentales. Me recuerdo que me puse a llorar y todo. Y yo no quería voli, o sea, sí. Pero mamá siempre como que me intentó meter el deporte. Yo siempre le voy a agradecer eso, porque el deporte te da muchos valores, te forma como persona. Entonces, ya como a los 4 años de estar entrenando,
Reider me dio la oportunidad en Selección Nacional. Y me recuerdo que él me dijo, y a los dos meses de la competencia, y yo cuando faltaba un mes y me dijo que sí iba, ya no podía dormir y estaba así ansioso, y en el colegio estaba distraído. Y sí, ahí fue donde yo dije, qué bonito esto, qué bonita experiencia. Y no sé, ya cuando estuve allá, súper emocionado de viajar. Uno hace muchas amistades, conoce gente, no solo aquí en Guate, sino afuera. Y desde ese momento, yo ya no me separé del boli, o sea, de ahí seguí en sala. Tuve un par de torneos juveniles, igual en salón. Todas las juveniles nos fue muy bien con mi selección. Entonces después decidí tomar la playa, que al principio no me gustaba, la verdad. ¿No te gustaba la arena? Que no quedara en el cuerpo. No me gustaba así como ensuciarme y todo eso. Julito fue el que me invitó, ahí estuvimos. Pero igual, después del primer torneo de playa, no, tal vez como en el segundo, ahí fue que me enamoré de la playa. Y Cabal me dijo, vamos, probá la experiencia, vas a ver que te va a gustar. Y sí, ahí cambié totalmente de sala a playa y descubrí que era lo mío, era el deporte que a mí realmente me gustaba. ¿Qué sentiste de diferencia al momento de estar en sala y precisamente cuando pasaste? ¿Por qué? Te hablamos de la arena, pero ¿cuál fue ese dijiste, no, yo me quedo en playa? Mira, la primera diferencia es que sentí que no saltaba, o sea, eso fue un gran... O sea, porque aquí en la sala yo ya controlaba, o sea, mi salto, podía atacar. Mis primeros entrenos allá no hacía nada, pues, o sea, era dale a la net. Entonces, eso es lo más difícil, acostumbrarte al sol, a estar sucio, al viento. El viento todavía me cuesta porque aquí no tenemos esa facilidad de tener el viento, porque entrenamos en la ciudad. Claro, sí, totalmente. Pero sí hay una gran diferencia, o sea, uno creería que es similar el deporte, porque prácticamente son casi las mismas reglas, pero sí es una gran diferencia y sí te toma más o menos un año en poder adaptarte bien al cambio. Pues ya te vas acoplando. No sé si en el caso de Laura fue la misma situación, ahora cuéntanos tú, porque igual estabas muy jovencita para empezar dentro del voleibol, también fue una experiencia similar, no sé, tú nos lo cuentas. Sí, más o menos. Yo empecé a los 8 años en mi colegio. Bueno, siempre me había interesado por el deporte. Practiqué muchos deportes, practiqué belly dance, practiqué natación, practiqué karate. Pero bueno, según yo me había quedado en natación, ese era el deporte que iba a hacer siempre. Y mi mamá me sacó porque se me estaba poniendo muy ancha la espalda, pues como lo que suelen decir de las mujeres. Entonces me sacó mi mamá y bueno, entonces yo dije, ¿ahora qué va? Y mis amigas hacían voleibol. Un día me quedé a un entreno y me puse con la pared a practicar y me gustó. El entrenador de mi colegio me vio y me invitó a seguir entrenando con ellos. Y bueno, mi primer torneo fue también con mi colegio, me fui a Nicaragua. Creo que es algo de lo más bonito que yo puedo tener del voleibol, es el salir, conocer nuevos lugares. Como dice Luis, conocer personas, hacer amistades, ¿verdad? No solo aquí dentro del país, que también con juegos departamentales y todo eso, se hacen muchas, muchas amistades muy bonitas que te deja el voleibol, el deporte. Luego empecé a entrenar en un club con Alex, se llama el entrenador, y creo que él fue el que me ayudó a conocer todo lo básico del voleibol, ¿verdad? Y empecé, bueno, después pasé a selección departamental. También jugué bastantes juegos infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Ajá, exacto. Entonces, bueno, yo me iba a quedar con el voleibol de sala. Cuando teníamos que pasar a sub-18, no quedé en el proceso tampoco. Entonces, también como que me vine un poquito de bajón. Y le hablé a Callejas, le dije, mire, déjeme entrenar, aunque no me tome en cuenta como preselección, pero yo quiero entrenar con ustedes, ¿verdad? Porque todas mis amigas se habían pasado ya para esta cancha en medio. Y al final me tomaron en cuenta, me fui al torneo y fuimos a Costa Rica, recuerdo, quedamos subcampeonas. Y no sé, yo creo que
el salir, el conocer, el jugar en otras canchas, es otro clima, ¿verdad? Entonces, pues sí es algo que lo motiva a uno a seguir mejorando para poder seguir saliendo y poner el nombre del país en alto, ¿verdad? Algo que yo escucho en los dos, y tal vez ahí Manuel no me va a dejar mentir, es de que muchos es el conocer, perfecto, muy bien, pero hay experiencias dentro de eso mismo, ¿verdad? O sea, hay una experiencia, hay convivencias, hay torneos con otros países, hay sí que intercambio de culturas, y yo creo que eso es lo lindo de todo esto. Yo me recuerdo que en Costa Rica, cabal mi primer torneo, nos dieron arroz los tres tiempos, o sea, bueno, gallo pinto, ¿verdad? Ya nosotros ya no queríamos. Nosotros ya no queríamos. Yo regresé aquí a Guate y los frijoles, ¿verdad? O sea, delis. Y volver a los frijolitos. De verdad, sí. Yo quiero agradecer a todas las personas que ya están conectadas. También recordarles a los que ya están conectados que pueden compartir la transmisión, porque queremos llegar a muchos más guatemaltecos que les gusta el voleibol y a través de todo el mundo poder tener ya ese cúmulo de información. Ya tengo algunos mensajes, déjenme comentarles, muchachos, chicos, por favor, porque en edad creo que soy mayor que ustedes, entonces, chicos, ¿verdad? ¿Está bien? Que ya hay anécdotas que estoy recibiendo, los mismos compañeros de selección están ya escribiendo, mira, recordá qué pasó con tal cosa, ya se los va a preguntar despuesito, ahorita no los quiero asustar con esa misma parte, pero tenemos ya mensajes, Manuel. Así es, y de igual forma queremos recordarles que tenemos la pregunta encuesta que regularmente siempre hacemos, y en esta ocasión Rodrigo Navarro se hizo cargo de compartirla con ustedes, y es, ¿cuál es la posición en la que juegan Luis y Laura? Tenemos tres opciones, usted tiene la oportunidad ahí de elegir dentro de las tres que tenemos hoy, y al final estaremos dando la respuesta correcta y también compartiendo un poco precisamente de la respuesta que ellos nos den. Por el momento tengo mensajes de Carla Velasco, dice, saludos desde la Ciudad de México para ambos. Luego Gwen Nufío dice, éxito siempre. Andrea Cifuentes dice, felicidades Colocho y Laura. A esta hora ya sabemos que le dicen Colocho. Sí. Sabrina Salcedo dice, felicidades Lauris y Colocho, cracks. Ah, ya lo confirmó. Kevin McJohnson dice, felicidades Laura y Luis. Y Stephanie Betancourt también está en sintonía. Gracias Stephanie, también una referente del voleibol guatemalteco. Ahí envía las palmas para los chicos. Es parte de los mensajes que tenemos. Sí, yo tengo otros mensajes acá. Si hay algún mensaje de alguien que ustedes escuchan, que los está saludando y ustedes lo quieren saludar, me interrumpen en ese momento. Me dicen, mire Rodrigo, ahí va mi mensaje, mi saludo. Okay. Dice Dorita Betancourt, felicidades Laura y Luis. Aplausos y un corazoncito ahí en azul. Sí, mi mamá. Ah, ella siempre está al pendiente. Saludos para mamá. Saludos a mi mami, la que me inició en el boli, la que siempre está ahí. Ella es mi fan número uno. Eso. Igual saludos. Todos aquí en la federación sabemos, sí, que ella mamá, es la mi fan mamá número es un personaje aquí en la federación. Ah, bueno, ya es de la casa. Ya es parte de la casa. Igual, saludos a la Tefi que nos está viendo. Sí, gracias Tefi. David Aldana Pérez dice, arriba Lau y Luis. El saludito, Pati Lonesa nuevamente. Nos menciona, dice, saludos Laura, sigue adelante, dice Pati. Y es mi mamá. A ver, saludos a mami entonces. Hola mami, gracias por estarme viendo, sabes que siempre has sido mi mayor apoyo y pues todo lo que hago es para enorgullecerte. Este nombre que voy a mencionar tal vez a Luis se le va a hacer más peculiar, Juan Luis Navarijo, ¿sí? Ah, sí, compañero de selección. ¿Ah, compañero de selección? Por bastantes años, Navarijo. ¿Tiene él una anécdota por acá? Lo voy a dejar despuesito y te voy a dar un par de saludos más porque yo creo que ahí te vas a extender un poquito. Y espero que Juan Luis nos esté ahí riendo, ya estaba preparando ahí el mensaje. Dice, Rolando Cabrera, éxitos a los atletas guatemaltecos. Sandra Lorenzana dice, muy orgullosa de ti, deportista, y como persona, Paola, te quiero mucho, dice. Ah, ella es mi prima. Saluditos a la gracias. Prima. Sandris, te adoro, como no tienes idea, sos de las personas más importantes en mi vida y creo que siempre he tenido todo tu apoyo y sabes que también yo siempre voy a estar para ti, para eso son las primas. Ahí está. Pati Lorenzana, también saludos Luis, dice. Dorita Betancourt, te amo, hijo bello, tu mami, un abrazo. Y te espera con una cena espectacular, dice. Ya me dieron pizza, pero... Ni idea, porque era un secreto. Era un secreto. No, dice Juan Luis Navarijo, ahora sí, dice. Colocho, dice, contá cuando te mojaron el pelo en Canadá. Sí, no, como decís, siempre hay experiencias, sí, en todos los viajes. Éramos, ¿qué? Teníamos como 21, 22 años. Entonces,
ya el último día como que andábamos conviviendo con todos nuestros amigos y todos con los que hicimos ahí. Y me empezaron a molestar, entonces al final como que me metieron en la ducha y yo me puse a gritar, entonces todos empezaron a molestar. Era la anécdota del pelo. Sí, cabal, wow. que me iban a despeinar y todo, entonces desde ahí me empezaron a... O sea que no te despeinas cuando jugas. No. Ahí está, este es el lo secreto. Lo que le decía yo, que ellos solo se echan agua y ya están como que sin nada. Es que tenemos una anécdota aquí con Laura que dice que uno de hombre, pues, es rápido, ahora entra, solo echa agua y vamos para afuera. No que ellas tienen que ir al salón, peinarse. No, yo le dije que uno necesitaba pero que ella salón. No necesitaba salón. Ahí está, Manuel. Bueno, vamos a concluir con estos saludos, yo tengo más. Dice Beverly Alarcón, bendiciones para ambos. Maven Albatoc dice, saludos Laurita y Colocho, bendiciones. Patti Lorenzana dice, guatemaltecos de corazón. Y Margot Guerra, saludos a los campeones, un abrazo Colocho. Ahí está el saludo entonces. Saludos a Margot. Como que estos últimos días tuve mucho tiempo para compartir con ella y una super mamá, la mamá de la Tefi. Ahí también está atenta. Sí, y ahí está. Perfecto. De verdad, hay mucha gente que sigue el deporte y nos hemos dado cuenta con cada una de las transmisiones. Llegan esos momentos especiales para cada uno de ustedes y de verdad es gratificante saber de que uno a veces no cree realmente la gente que está alrededor y que observa el accionar de un deportista. Luis mencionaba algo y son los valores. El respeto, la amistad, esa parte es la esencia del ser humano que muchas veces se va encontrando, lo hace el deporte y eso es lo lindo. Menciona a Ramón Cotzalo, dice, felicidades a los atletas, que Dios les dé fuerzas, yo los conozco, saludos, dice. Ahí está el saludito también. Y dice Patti Lorenzana, dice, hay una anécdota de la caja fuerte, dice. ¿Es contigo? Sí. A ver, cuéntanos la anécdota. Fue el año antepasado, si no estoy mal, nos fuimos a Perú. Junto con la selección sub-23, teníamos un panamericano y nos quedamos en un hotel que se llamaba Princess, no sé qué. Estaba re lindo, o sea, él literal parecía de princesas. Entonces entrábamos a la habitación y cuando ponías la tarjeta para entrar, hacía hasta sonido de princesa y todo, ¿verdad? Y entramos a la habitación, yo me había quedado con Alejandra Guillermo y Sabrina Salcedo, que mandó saludos. Hola, Sabri. Nos habíamos quedado juntas en una habitación y dice Alejandra Guillermo, ¿verdad? Dice, ay, muchis, hasta ahí hay microondas para nuestro cafecito. Y yo, ¿dónde hay microondas? O sea, estaba re chiquito, el cuarto. Entonces yo dije, microondas, o sea, no. Y yo, ¿dónde, Ale? Aquí en el closet. Y yo, Ale, esa es la caja fuerte, o sea. Pero tenía toda la forma de un microondas. Ajá. Para el código. Yo tuve un ataque de risa, la verdad, por eso. Ya, eso es lo bonito, la interioridad del grupo. Ya quiero ver a quién le van a agarrar las orejas más adelante. A mí me llama la atención porque ambos han mencionado y de hecho están en sintonía precisamente, mamás, familia, amigos, cómo ese entorno se va desarrollando para formar esos lazos de amistad y también de familia, de que te apoya. Pero la pregunta es para ambos, ¿qué es lo más difícil de ser atleta? Porque muchos nos escriben, yo quiero ser atleta, yo quiero dedicarme a tal deporte, y que parece algo fácil, pero al final hay muchos sacrificios y dentro de ellos creo que es la familia, porque lo mencionábamos al final de que se pasa mucho tiempo. Pero ¿qué es lo más difícil de ser atleta? Sí, definitivamente no poder estar con tu familia muchas semanas al año. No poder estar con tus amigos tampoco en algunas ocasiones. O sea, entrenar 6 veces a la semana, no querés salir un fin de semana, preferís dormir, ir al gimnasio. Sí, son varios sacrificios, pero la recompensa siento que es bastante grande. También como que etapas de tu vida no las puedes realizar mientras estás haciendo el deporte, porque tu atención está enfocada en el deporte y para tener resultados te tienes que dedicar, tienes que ser perseverante, entonces como que a veces aplazas un poco tus etapas de la vida, pero al final si te apasiona y te da la satisfacción personal creo que está bien. Sí, también las actividades con la familia, pues, Semana Santa, que a veces tenemos torneos, o sea, algunas épocas así que no podemos compartir con nuestras familias, ¿verdad?
también el no poder salir con amigos a veces los fines de semana, de mira, salgamos, que no sé qué, y no, tengo entreno, ah, la harán, o sea, me pasa mucho, bueno, me pasaba mucho cuando no estaba todo esto de la pandemia, pero bueno, siempre es como una vida totalmente diferente a alguien que no hace deporte, o tal vez que hace deporte pero lo hace solo por hobby. O sea, yo creo que nosotros ya pues es algo más que un hobby, ya para mí es totalmente parte de mi vida, es una pasión, ¿verdad? Entonces, al final yo creo que ya no resulta siendo como sacrificios ni algo que uno es como, ala, dejé de hacer esto porque en realidad le gusta el deporte, entonces yo prefiero hacer, ir a jugar que salir de fiesta, por así decirlo. Claro. Yo prefiero también salir a jugar que ir de fiesta, eso es muy bonito, la verdad. Pero de verdad, miren, tantas anécdotas que nos podrían contar y pasaríamos horas y horas platicando de todo lo que sucede. No sé si les ha pasado, a mí me sucedió en alguna oportunidad que me pierdo en un aeropuerto o llego tarde o algo sucede porque siempre el ir jalando maletas. El bus sí me ha dejado un par de veces. Luis siempre llega tarde a todos lados. No, yo optimizo mi tiempo, o sea, yo llego a tiempo y a la sola, ¿eh? Pero sí, un par de veces nos ha dejado el bus de ya estando en el torneo. Con Andy el año pasado nos tocó quedarnos un día más, pero fue una buena experiencia, la verdad, porque normal, a veces uno piensa que sí, que te fuiste a México, que te fuiste a Canadá, que te fuiste a Estados Unidos, que conoces todos estos lugares y realmente uno no conoce nada. Uno conoce el aeropuerto, el bus, las canchas y el hotel. Entonces, el año pasado, la verdad es que tuvimos un día para conocer La Paz, que es un lugar súper bonito en Baja California, México. Y creo que ahora, o sea, tal vez solo va a costumbre que nos deje el bus más seguido para ir conociendo. Sépanlo. Y aprovechando para mandar saludos a Andy, mi partner, mi pareja. O sea, que estés bien, qué bueno que todo bien y nos hiciste falta hoy, la verdad. Pues precisamente, hablando de los logros, porque al final el voleibol es un deporte de conjunto y en el caso de playa, pues es de duplas, de pareja. Y mencionabas precisamente a Andy, que es con quien se han conseguido los principales objetivos dentro del deporte, porque no han sido individuales al final de cuentas. Y juntos han hecho una dupla interesante que ha aportado mucho, principalmente en los torneos a nivel centroamericano, donde se han conseguido, fueron dos veces campeones centroamericanos. Sí, dos veces con Andy y una vez con Julito. Perfecto, y es una, como ya lo mencioné, pues también hay siempre alguien más, y también dentro de los torneos del Tour Norseca han estado siempre presentes con medallas de plata, que es muy difícil dentro del Norseca. Sí, es un poquito complicado, creo que estamos en una zona un poco difícil porque está Canadá, está México, está Cuba, está Estados Unidos, que son muy fuertes. Con Andy hemos logrado 4 medallas Norseca en estos años que hemos estado jugando. Y sí, la verdad es que Andy es un excelente jugador. Y sí, tiene mucho potencial él. Igual cuando jugué con Julito, otro gran atleta, Eric Garrido también. Claro, Eric Garrido. La verdad es que todos con el apoyo de Beto hemos logrado ir subiendo el nivel de Guate poco a poco. Esa creo yo que es la parte importante de subir nivel. Tú, Laura, ¿cómo has sentido ese tipo de torneos? Preséntanos tú también a tu compañera de fórmula. Yo tengo mi compañero de fórmula, Emanuel. Sí. Pues bueno, ahorita estoy jugando con Paola Alvarado. Yo creo que algo esencial en el voleibol, ¿verdad?, es tener la comunicación, el apoyo, el sentirse seguro con la pareja. Entonces, yo me siento bastante bien con Paola dentro de la cancha y fuera también somos súper amigas. He tenido otras parejas también que o sea, siempre es para subir, para mejorar, ¿verdad? Y para poder poner el nombre de Guatemala muy en alto. Paola es una gran jugadora, tiene mucha experiencia y pues tanto como yo aprender de ella y como ella pueda aprender de mí, ¿verdad? Hay muchas veces que uno ya, hasta de una mirada, ya sabe, mira, ¿qué pasa? Porque a veces no nos podemos hablar, ¿verdad? Y sucede, ustedes tanto en el área de deporte, nosotros en el área periodística, también a veces está uno de cancha a cancha y en ese momento
mira, hay que pasar hacia el otro lado, y con una mirada o un gesto ya se aprende uno a conocer sí, el movimiento. Sí, en el voleibol de playa pasa mucho, o sea, lo que digo de tener mucha comunicación, sí. Porque a la hora de que una saca, pues otra tiene que hacerle las señas que estábamos hablando, cosas así, ¿verdad? Las jugadas también, lo tenemos que haber ya platicado desde fuera, entonces sí es bastante diferente. Perfecto, bueno, sin más, o sea, la familia del voleibol de playa es creo que una de las del grupo que mejor se entiende. Hay una familia, ya hablábamos precisamente de tu mamá, igual la familia siempre está presente, tu mamá también, que se vuelven parte también de ese círculo del voleibol. Y por supuesto a Andy, a Paola, a Stephanie, a Natalie también, cada uno ha hecho su aporte al final dentro del voleibol. Y para nosotros es un orgullo tenerlo siempre, lo decimos en cada entrevista, porque al final ustedes aportan esos logros y esas alegrías que en lo personal nosotros muchas veces celebramos cuando le damos el seguimiento a los torneos para luego informar a la gente de las conquistas, tomar las fotografías, al final ese es nuestro trabajo, pero los verdaderos protagonistas son ustedes, entonces eso es lo que nosotros agradecemos. Y por supuesto hoy, como siempre, vamos a tener a continuación un segmento para que también puedan dar a conocer el deporte, como siempre lo decimos, qué mejor de quienes lo saben y de quienes lo practican día a día, así que a continuación les dejamos con un video que es prácticamente conociendo el deporte, vamos a conocer un poco del voleibol y al regresar Luis y Laura ya nos estarán dando de primera mano esas técnicas para practicar, así vamos a ver si Rodrigo, podemos hacer esa dupla ofensiva que siempre hemos presumido. Vamos a ver si así se puede. Así que los dejamos con el video y al regresar estaremos acá practicando el voleibol. El voleibol es el segundo deporte de conjunto más popular del mundo. Se estima que alrededor de 998 millones de personas practican esta disciplina. Durante un juego de voleibol, se enfrentan dos equipos de 6 integrantes cada uno. El objetivo de este deporte consiste en pasar la pelota por encima de la red en no más de 3 toques e intentar que la pelota caiga en el sector del equipo rival. Los jugadores rotan su posición a medida que van ganando puntos. El origen del voleibol se remonta al año de 1895, cuando el profesor de educación física William George Morgan decidió inventar un deporte que se pudiera practicar bajo techo, pero que no fuera tan agresivo y demandante como el básquetbol. Originalmente, este nuevo deporte fue conocido como mintonete, pero unos años más tarde fue bautizado como voleibol porque su característica principal es el voleo de la pelota. A pesar de la popularidad con la que goza esta disciplina, fue hasta los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 que el voleibol fue incluido en estas competencias. En Guatemala, el voleibol se empezó a practicar de manera recreativa en la década de los años 30, especialmente por personas de origen extranjero. No fue sino hasta 1948 que se fundó la Federación Nacional de Voleibol en Guatemala. Uno de los más grandes logros de nuestro país se dio precisamente en la primera participación internacional en la que se participó durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950. En esa ocasión, Guatemala obtuvo la medalla de bronce, únicamente detrás de México y Cuba. Bueno, ahí lo tuvo usted, prácticamente tuvimos algunos detalles ahí de conociendo el deporte, precisamente el voleibol, y ya vamos a aprovechar acá la cancha del 7 de diciembre para poder hacer nos van a hacer algunas observaciones. Nosotros, como siempre decimos, somos los principiantes en cada deporte, ustedes nos van a enseñar qué es lo que se requiere para adentrarse en el deporte. Laura es la entrenadora oficial. Sí, por cierto. Es que Laura. Es que precisamente a eso venía aquí. Hoy me sentía tranquilo porque sí llegó un coach a enseñarnos, ¿verdad? Nuestra Laura entrenadora está certificada como entrenadora, sí. Así que ella tiene toda la experiencia para hacer. Por supuesto, Luis también la tiene, pero
quiere él cede el honor. Como decimos, bueno, se va a hacer grande hoy. Va a bailar, ya dijo que va a bailar. Sí. Todos van a bailar conmigo. Bueno, yo creo que, o sea, lo principal es pues hoy, saber la hoy técnica. Hoy comienza Manuel, es su primer día de entreno. ¿Qué sería lo que se le diría ahí a Manuelito? Lo primero que se le diría es que está muy chiquito. A mí me dijeron una vez eso. Yo sabía que jamás iba a practicar voleibol. Pero Manuel tiene un corazón tan grande que se pone a la par de Luis y estamos bien. Ay, Dios. A veces la los guerra. Más chiquitos, no a veces están, los más chiquitos no, son los no de No le más vea garra. La fuerza en el brazo. No, la verdad, yo en los torneos soy el más chiquito siempre. Yo soy así. ¿Cuánto mide Luis? 1.85. Sí, sí, sí. No, claro, imagínate, sí. A mí 1.60 sí estamos. Sí, no, pero inclusive sí. Hay un gringo que mide 2.17, entonces sí. Sí, son demasiado altos. Demasiado mal ahí. Sí, está complicado. Antes que nos cuentes qué necesitaríamos para poder estar dentro de la cancha, tengo más saludos y recordarles a ustedes que, por favor, hay que compartir la transmisión para poder seguir a más guatemaltecos en todo el mundo. Tengo otro de los mensajes y dice, y precisamente lo quería leer porque es desde Madrid, desde España. Ándale. Es Beverly Alarcón, dice, desde hace años seguimos el voleibol de playa, Moisés Reyes, Andy Leonardo, Eric Garrido y todos los demás, dice, desde Madrid, España. Esperamos verlos competir pronto. Saludos, Colo y Laura. Ahí está el saludito. Gracias, sí, Madrid. No, nosotros la verdad también estamos esperando competir pronto y regresar a las primero canchas. Dios, todos nos volvamos a encontrar con todas las amistades que hemos hecho. Y Pati Lorenzana dice, hija, eres una guerrera, Dios siempre está contigo y concederá los deseos de tu corazón. Gracias, mami. No, la verdad es que Dios es algo también, creo que el centro de cualquier cosa que nosotros hacemos, siempre está con nosotros. Creo que en el voleibol, pues siempre Él me ha ayudado a seguir adelante, ya tanto cuando hay fracasos como hay éxitos, ¿verdad? Entonces, agarrarnos siempre de la mano de Dios es algo que tenemos que hacer. Perfecto, más saludos. Carla Ruiz dice, saludos Luis, un fuerte abrazo, el saludo de Carla. Carla Ruiz. Gracias. Y Germán Martínez dice, saludos a ese jovencito de 25 años. Rodrigo Lechuga desde Calgary, Canadá. Saludos a Germán. Es que Germán también sigue todos los deportes, es salvadoreño, vive en Canadá y normalmente pues también tiene un equipo de fútbol playa y por eso está muy relacionado con los deportes de playa. Okay. Saludito hasta Canadá. Sí, solo vendió la idea que tiene 25 años. No, el señor no tiene 25 años. 26. Listo, bueno, además de la estatura que es mi defecto, entonces, ¿qué nos tocaría aprender? Bueno, primero que todo, hay que aprender a la posición, pónganse si vamos a trabajar recibo o vamos a trabajar defensa. ¿Cuántas la posición posiciones de los hay? Brazos. Porque ya okay. Mencionábamos, es precisamente la pregunta que está en la encuesta hoy, sí. Pero hay sala y hay voleibol. Sí, en voleibol de sala hay 6 posiciones, se dividen en 2 primer remate, 2 centros y el armador. Y el opuesto, ajá. Y aparte el séptimo jugador que está entrando y saliendo de la cancha, que es el líbero, y luego nos pasamos a playa. Se podría decir que es el defensor y el bloqueador. Solo somos 2, entonces solo hay 2 puntos. ¿El que ataca y el que defiende? No. Los dos podemos atacar, los dos podemos defender, pero normalmente hay uno que en teoría es el más alto, el más hábil en la net, que siempre va a ir a bloquear la bola y el otro va a defender. El que le toca hacer el trabajo rudo. Sí, algo la así. La verdad es que los dos son cansados. Sí. Es más cansado el bloqueo, el que recibe siento más yo. La pelota. El que recibe más es el que está atrás, sí, porque él es el que corre las bolas, el que recibe los ataques, el que está en la net salta a bloquear para intentando que no que pase la bola. Y de hecho se van rotando. En sala sí, en playa el que solo defiende. El saque. Bueno, hay parejas que sí, los dos bloquean y los dos defienden, pero es un poquito más difícil de ver. Normalmente uno bloquea y uno defiende. Perfecto. Entonces, yo he visto el saque, y eso es algo muy común, lo vemos incluso cuando jugamos en la cuadra, por así decirlo, cuando algunos deciden jugar voleibol, y es la forma de sacar, porque es muy peculiar, y no sé si hay una sola forma. Regularmente le damos así y sale, pero no sé si es la única, porque de hecho creo que hay otra forma de sacar. Sí, tenemos, o sea, sí hay diferentes tipos de saque. El para principiantes sí es el que saque abajo, pero es ahorita como el estaba básico. Viendo, ajá, usted.
mala técnica y hubiera perdido el examen. O sea, yo voleibol nada. No te creas que estamos haciendo un examen, ¿verdad? El balón no se pega con, o sea, con la parte interna, sino es con el antebrazo de aquí. Ah, acá. Es acá. Ajá. Y de ahí es el saque por arriba, que puede ser del piso, puede ser saltado, puede ser floating, o sea, es diferente técnica para todo. Sí, se lanza el balón y atacamos. Ya sea saltando, ya sea del piso. En la parte de la net, el bloqueador, como hemos visto regularmente, en sala hay dos, a veces en la posición de bloqueo. Sí, hasta tres. Ajá. Hasta tres. Hay tres adelante. Si estás adelante de la línea, puedes saltar a la net. O sea, los que están atrás solo pueden saltar atrás de la línea. Entonces, los de adelante son los que atacan adelante y bloquean adelante. Los de atrás solo pueden atacar atrás de la línea. Y defienden. Y regularmente es un trabajo muy duro porque son los que reciben el impacto al momento de defender para que el balón no atraviese, por así decirlo, el campo y también incluso poder anotar en el campo rival. Sí, como que todos, en sala todos se complementan. O sea, sí. Si ellos no lograron bloquear, los la tres que quedaron o los cuatro que quedaron van a hacer lo posible por defender la bola que pasó. En playa es diferente, ahí sí no van los dos a bloquear porque si no dejan toda la cancha libre. Que sí pasa a veces, sí, uno te resiste aquí, te fuiste al suelo y tu compañero pasó la bola y viene a bloquear, entonces de la nada los dos. No sé si a ustedes les pasará, pero muchas veces las personas que han jugado y aprenden un truco así que la dejan flotadita y te cae así, que estás esperando el remate, solo la dejan así puesta. Eso, y es punto, ese duele, ¿verdad? Eso lo suelen hacer los armadores. Ah, sí. Ajá. Sí, es más común en sala. En sala. En playa es como mucho más estricto el toque con dedos. Uh-huh. Y de hecho, si ustedes se pueden observar acá en el fondo, tenemos precisamente la net. Es bastante alta, no sé, no tengo el dato ahorita, pero... Esto es de hombres, ajá. Está baja. No, y era lo que decía, o sea, al final sí la altura infiere en cuanto a la posición, porque alguien de mi estatura o un poquito más, unos 70, no podría ser un bloqueador en tal caso. Sí, hay. O sea, desarrollas más... El salto. Más salto, ajá. Pero a veces en lo que saltas y vas hasta ahí arriba, alguien de 2 metros... Ya te pasó. Claro, esa es la ventaja de ser alto en el voleibol. Tengo más mensajes, dice Alejandro Orellana, dice: bravo Laura, eres la mejor. Y un saludo para una de las primeras entrevistas que tuvimos nosotros acá. Y de verdad le mando un fuerte abrazo, un súper saludo para el súper Juanra Schaefer, ¿verdad? Schaefer, no sé cómo era. Pero de verdad, un fuerte abrazo para Juanra, que siempre está en sintonía, de verdad. Nos agrada mucho que esté en su casa, esté descansando y esté ahí, tranquilito. Es más, estamos planificando otra entrevista con Juan. Hay otra entrevista para Juan, ya tendremos otra entrevista. Yo quiero mandarle un saludo a mi primo, es Alejandro Orellana. Yo siempre he tenido el apoyo de toda mi familia. Creo que es algo muy importante en el deporte, ¿verdad? Para cualquier atleta. Es muy importante que puedas encontrar el apoyo de la familia para poder como tener ese aliento, ¿verdad? Y poder seguir mejorando. Bueno, perfecto. Luis, yo tengo el momento de las preguntas rápidas. Y aquí lo voy a dividir. Yo voy a hacer las preguntas rápidas. Yo te voy a responder más lentecito. Yo le voy a hacer las preguntas a Luis y Manuel le hará las preguntas a... Dijeron preguntas rápidas, no respuestas rápidas. Entonces. Bueno, aquí lo primero que se les venga a la mente es lo que ustedes van a contestar. Eso es lo importante y eso es lo bonito. ¿Cuál es tu color preferido? Azul. Pero puedes decir por qué el azul. Azul. Es el azul por la baja. Le gusta mi cerebro. Sí. Ahí está, el azul. ¿Cuál es tu película favorita? No sé. El Señor de los Anillos era. Ahorita ya no la he visto, la verdad. No miro mucha tele, la verdad. ¿Tu lugar favorito, Luis? Pana. Pana. ¿Y una meta a largo plazo, cuál sería? Juegos Olímpicos creo que es la meta de cualquier atleta, desde chiquitos hasta grandes, de alto rendimiento, todos en algún punto creo que queremos ir a unos Juegos Olímpicos. Listo, Manuel. Perfecto, ahora vamos. La UCA. ¿Y lo que más te gusta? Lo que más me gusta, jugar voleibol. Ah, pero el libro que más te gusta. Ah, libro, perdón, que es lo que más me gusta.
es un libro de la mamá de una compañera de aquí de voleibol. Se llama Maya Alonso, no sé si la han oído. Tiene un libro, acaba de salir, sacar su primer libro que se llama Despierta. Es el mejor libro que yo he leído. Escritora guatemalteca. Sí. Ahí estamos. ¿Canción que más escuchas? ¿Qué más escucho? ¿Qué ritmo te gusta más aparte de Belly? Es no. Me gusta mucho escuchar canciones en inglés. Tal vez ahorita podría decir que es la de The Climb de Miley Cyrus. Ahí está. Y a paso sirve recomendación para nuestros seguidores. Sí. ¿El mejor recuerdo deportivo? En México. Fue el mejor torneo que tuve, la verdad. Tuve un buen desempeño en la cancha y la experiencia con todas mis compañeras fue inolvidable. Perfecto. Y la última, tu peor defecto. Soy muy enojada. Ahí está. Y esta es para los dos. ¿Cuál es su mayor virtud? Yo creo que soy liderazgo. Muy paciente. Muy paciente. Sí. Esa es tu virtud. Perfecto. Laura. Liderazgo. Ahí está. Perfecto. Miren, de verdad, ya vieron, ustedes se ponen más nerviosos para las preguntas rápidas que para jugar y esa misma parte. Pero bueno, yo quiero que a ver si logramos entender bien qué era lo de recepcionar, qué era lo de volear y demás. Así que, pues, invítenos a hacer una práctica con ustedes en este momento. Ya Luis viene ahí, ya calentó, ya hizo su estiramiento. Él va a hacer el saque. Yo entrené. Usted va a hacer el saque. Y va a hacer ahí. Él es la entrenadora. Veamos. Popularmente no hace tantas cosas del hoy no quiere porque le dijeron del tamaño. Y yo no soy para el voleibol, ya lo dijo Luis, entonces no. Tal vez ver un poquito. Ok, volear. Nosotros a veces le decimos volear a jugar entre nosotros, ya sea por arriba o por abajo. Entonces, bueno, la técnica de abajo, se pone una mano encima de otra, y luego juntan los pulgares. Sus brazos son bien estirados, no tensos, pero sí estirados. Y le tiene que pegar con el antebrazo. Perfecto. Al balón. Yo perdí a voleibol en el colegio, entonces no importa. Ya nos había contado. ¿No? Ok, llega. Y ¡pam! Ya me pasé al otro lado. Ya se engasó. Ahí estamos, ¿bien? ¿Ya vieron que está bien o no? Súper. Sí, bueno. ¿Algo más? ¿Qué otra parte sería del calentamiento? Hoy me va a tocar a mí porque normalmente es a mano, entonces vamos a... Bueno, trabajamos también como voleo más que todo. ¿El voleo, el saque? Sí, podría ser un saque, bueno, tal vez. Pero es que está muy alto. ¿Saque usted? ¿Yo? Ajá. Yo voy a recibir. Usted y usted es recibe. Mi castigo, yo me tocó. Y usted recibe. Un campeón. ¿Qué es eso, recibir? Te va a sacar más cerca porque... Recibirle el saque al campeón, una pelota de voleibol de playa. Señores, no, graben no, esto, por favor. No le vas a parar a las cámaras, te va a sacar suavecito. Ahí está. El regreso, ¿verdad? Pero ahora que Laura se ponga ahí, se la intentas pasar a Laura. Ajá. Y para que logre rematar. La dirección es algo que se trabaja mucho en el voleibol. O sea, no pasarlo de un solo, sino lanzárselo al armador. ¿Y la puedo pasar así como la recibí? No, no importaría. Sí. Okay. Listo, venga, ahí bien. Ya iba, ¿verdad? Pero el saque venía mal. La próxima, por favor, ese viene el siguiente. Eso. Ahí está. Bueno, ¿ya vieron? Es parte de la... Manuel, te invito, por favor, de verdad. Una. Pero Manuel se va a rematar. Uy, ¿yo? Sí, se va a rematar. ¿Ya viste? Yo quería bloquear. Pero remate. Es que de verdad, miren que... Es para que todos... ¿Cómo es? Por favor. Mire, pues sus rodillas siempre tienen que estar viéndolo a él, pero su hombro es el que lanza el balón. ¿Sí? O sea, está aquí. Uh-huh. Ponga las rodillas, los pies uno a la par del otro. Ajá, así. Medio abiertas, medio flexionadas. Medio flexionado. Hace la posición de recibo. ¿Acá? Junta las manos acá. Vamos a leer. Y luego ahí. Ajá. Entonces, lo que le va a dar dirección al balón es su hombro, acá. Si la quiere lanzar para allá, mete este hombro. Y si lo quiere lanzar para allá, mete este hombro. Ahorita vamos a usar este, ¿verdad? Porque si no, la postura, Manuel, eso. Recuerde. Listo. Piernas flexionadas. Dale. Se la tiras a Laura. Ay. ¡Eso! ¡Remate! Ya estoy. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, miren, jóvenes, de verdad, es alegre divertirnos un momento y aprender, porque no es solo la diversión, porque también aprendemos un poquito. Hoy aprendí que hay aquí. Parece fácil, sí, pero no lo es. No, en realidad, esto creo que tiene muchas técnicas, muchas
formas de darle a la pelota que hay que aprenderlas todas para poder empezar a jugar. En el colegio siempre mis amigos me molestaban, ay, qué boli re fácil, qué boli, que no sé qué. O sea, obviamente sí se puede jugar, pero si no tiene técnica, nunca va a poder como, o sea, llegar a algo más alto. Sí, hoy vimos detalles muy importantes también porque técnica y físicamente es exigente. La técnica, sí, como bien lo mencionabas, la recepción, aprender a recibir el balón, porque usted lo ve acá, parece que es suave y todo, pero sí se siente el impacto en las manos. Él me estaba leando la flexión, que era muy suave. Que era lo que me mencionabas, la flexión de acá es algo importante también. Y al final se exige piernas, brazos, también el cerebro, porque esto requiere mucha estrategia. Sí. Ustedes mismos hacen señales, regularmente lo hemos visto, se guían a través de ciertas señales. O sea, es un deporte fascinante, así que todos invitados también para que puedan practicar acá el gimnasio 7 de diciembre, sede de la Federación Nacional de Voleibol, siempre los estará esperando. Y recuerde que si usted quiere federarse a cualquier deporte, hay 46 disciplinas deportivas, lo puede hacer en la página de cdag.com.gt, ahí encuentra la opción deportes, encuentra asociaciones, federaciones, y ahí encontrará toda la información, requisitos para federarse, el contacto de cada una de las federaciones y asociaciones. Esperamos que pronto estemos ya en la reactivación nuevamente y usted también pueda estar eligiendo el deporte que sea de su gusto. Recuerde que también en la página de cdag.com.gt puede optar al boletín Pasión por Guatemala. Usted ingresa su correo en la parte de abajo, ingresa sus datos y cada lunes de primera mano podrá tener las noticias informativas de todo lo que acontece en el deporte guatemalteco, noticias de vida saludable, las galerías deportivas, los videos. También hacemos el Hoy Recordamos, que en el cual le damos espacio a esas grandes glorias de nuestro deporte guatemalteco, así que no lo espere, simplemente ponga su correo, su nombre y ahí lo tendrá. Y eso es parte de la información que tenemos. También recuerde seguir nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también tenemos Flickr donde están las galerías, YouTube, donde podrá ver todo el material audiovisual, incluyendo esta entrevista a partir de la otra semana. La verdad, chicos, a mí me toca dar la noticia triste de la noche, ¿verdad? Que estamos llegando ya a la finalización de este Facebook Live, pero sin antes mencionarles también de que está ya la encuesta, a ver qué nos contestaron, que nos diga Manuelito un poquito, pero antes de eso déjenme comentarles de que tengo más mensajes y me dice precisamente Ramón Cozzalo, dice, para poder aprender voleibol, un partido de la cancha de playa, 2-2, dice. Ahí está, ya nos están retando. De día. Ya. ¿Qué día? Dice, ahí está, miren, de una vez, ¿qué día? Ya está el Luis, reto. ¿Verdad? Un día, no entrenan en la mañana, ¿verdad? Sí, en la mañana, depende de los horarios. A las 5 de la mañana queremos estar en la cancha. Perfecto. Ya le ganamos, Manuel. No, le ganamos. No se disfruta. Sí, es cierto. Le ganamos en ese momento. Juan Schaefer dice, yo quiero jugar, pero la altura no me ayuda, dice Juan Ramón Schaefer. En el tiro, muy bien, pero en boli no. Estamos, que se quede ahí. La altura no importa. Dicen que las mejores esencias vienen guardadas en botecitos chiquitos. ¡Ah! La Manuel, hoy sí. Hoy está contento, hoy va a pasar. Hoy no va a dormir. Beverly Alarcón dice, de España, voleibol de playa, saludos Colocho, a todos en Guatemala, buenos días, sigan adelante, dice. Gracias por los saludos. Y dice Ramón Cozzalo, dice, son campeones, felicidades. Perfecto, los últimos saludos antes de ya ir finalizando. Marian Ortiz dice, te he visto crecer, Pao, y te admiro, sigue tus sueños. Te amo, mejor amiga, sí, sos lo máximo. Ahí está para Marian, gracias por estar en sintonía. Edgar Elíasar Callejas dice, felicitaciones, dos grandes jugadores y buenas personas, éxitos a cada uno. Diana Cristina Penagos Mancía dice, te admiro mucho, Laura. El saludo de Diana. Y Dorita Betancourt, felicidades por esa entrevista, Laura y Luis, bendiciones para sus vidas y un abrazo. Cerramos con Marian Ortiz, dice, felicidades, Laura. Les saludo, saludos, y voy a responder a la pregunta encuesta que teníamos hoy. ¿Cuál es la posición en la que juegan Laura y Luis? Bloqueador tuvo un 5% en las respuestas, defensa tuvo un 40% y ambas tuvo un 55%. Ganó ambas. Pero en realidad, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo soy defensor. Andy bloquea. Andy es 10 centímetros más alto que yo. Entonces, que era lo que mencionabas anteriormente, sí, así que defensa. ¿Y Laura? Yo también juego defensora, Paola es la que bloquea en este caso, que también me saca bastante. Ahí está, entonces estuvo reñida hoy, sí. Lamentablemente, estuvo reñido, sí. Pero ganó ambas, se puede practicar en ambas posiciones, o sea, ¿alguien puede hacer ambas posiciones? Sí, sí se puede. Pero no es muy común.
te especializas más en una por... Por lo mismo. Por, también sí, como por estrategia, o sea, ya hablado con tu pareja o con el entrenador, si en dado caso, pues tal vez es un equipo en el que se pueda jugar sin bloqueo o que uno pueda ir al bloqueo en una jugada y otro en la otra, entonces sí se puede por estrategia. Bueno, precisamente, el último mensajito, Judith Guadalupe Gramajo de Guatemala dice, felicidades Laura. El último saludito, pues ya estaban ahí escribiendo ya los últimos fans. Perfecto, y les recordamos, la próxima semana ya tenemos al siguiente entrevistado y será atletismo, el deporte que tendremos precisamente en el medio fondo. Uno de los atletas de competencias pedestres, es Mario Pacay, uno de los exponentes del atletismo guatemalteco. Ya ha tenido participaciones a nivel nacional, internacional, toda una experiencia y una cátedra dentro del fondismo guatemalteco, así que él será nuestro siguiente invitado. Correcto, será Marito Pacay. También un saludo de los últimos mensajes que me mandaban para Francisco Rosales, ahí está el saludito para él también, agradeciendo siempre la sintonía total. Chicos, llegamos al momento de decir muchas gracias. Te cedo el honor a ti para que puedas mandarle un mensaje a la población guatemalteca para que reciba o que se acerque al voleibol, o el mensaje que tú quieras. La cámara central está contigo. Gracias, pues sí, yo los invito a todos ustedes, adolescentes, ya gente adulta o chiquitos, que prueben este voleibol. Es lo más lindo para mí. En realidad, todos los sueños se pueden cumplir si ustedes se proponen sus metas, se organizan, los valores, ¿verdad? Propónganselo y ustedes lo pueden cumplir. También quiero mandarle un saludo a todos los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera, ¿verdad? Quiero mandarle, bueno, si me pongo a decir todos los nombres, creo que no me alcanza el tiempo, pero... Te pueden faltar. Cabal. Pero gracias a todos por haber puesto ese granito, que en realidad no es tan chiquito, sino es enorme, en mi carrera deportiva. Víctor, Luis. Yo la verdad creo que el deporte es algo de verdad fundamental, ha sido fundamental en mi vida. Me ha dado muchos valores. Me ha hecho crecer como persona, me ha dado experiencias únicas. Entonces, no necesariamente voleibol, yo quisiera invitarlos a todos que practiquen cualquier deporte, el que les guste. Hay variedad, el Comité Olímpico, la CAG. La verdad es que han hecho que el deporte en Guatemala sea muy bueno. A nivel centroamericano, nuestro deporte es bueno. Y ahí está la facilidad. Si tienen alguna inquietud, les gusta algún deporte, acérquense a una federación. Practíquenlo, que les aseguro que les va a dar bastante satisfacción en su vida y quien quita y le puedan dar alegrías a Guatemala que la necesitamos en estos tiempos. Bueno, agradecerle, chicos. Manuel, muchas gracias. Sí, por supuesto, a cada uno. Nos queda más que, en nombre del Comité Olímpico Guatemalteco y Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, desearles todo el éxito en lo que se venga, en lo que queda el 2020 y por supuesto lo que viene para el 2021. Cada uno tiene metas claras, objetivos. Sabemos que al final no solo es tampoco de obtener una medalla, sino los logros personales y también ser ejemplo para esas personas que nos ven y para esos pequeños que también vienen detrás de ustedes en busca de esos objetivos como ustedes los tienen. Así que éxitos a cada uno y muchas gracias nuevamente por haber hecho ese espacio compartido con nosotros. El agradecimiento especial a cada uno de ustedes, Luis, Laura, y también el agradecimiento a la Federación Nacional de Voleibol por aceptarnos acá en su casa en el 7 de diciembre, en el gimnasio 7 de diciembre, también conocido como Alfonso Gordillo. De verdad, muchísimas gracias por seguir esta transmisión, a ustedes que estuvieron con nosotros, que mandaron mensajes y estuvieron conociendo a dos atletas guatemaltecos que han puesto el nombre de Guatemala en todo lo alto. En nombre del Comité Olímpico Guatemalteco y Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, les agradecemos esta sintonía. Recuerden que juntos vivimos la pasión por Guatemala. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Practicar deporte o actividad física tiene incontables beneficios para nuestra salud. El sistema inmunológico se hace más fuerte, ayudándonos a prevenir enfermedades. Es también clave para mantener un peso saludable y nos hace más flexibles y fuertes. Mantener un buen estado físico mejora nuestra autoestima,
Nos sentimos menos cansados, más relajados, de mejor humor y con más energía para realizar nuestras actividades diarias. A través del deporte, conocemos a más personas, ampliando nuestro círculo social y hacemos nuevas amistades. Estos son algunos de los beneficios que nos trae ser parte de rutinas de entrenamiento y práctica deportiva. En Guatemala, practicar deporte es muy accesible para la población, pues si formas parte de una asociación o federación deportiva, obtienes muchos beneficios, desde ser preparado por entrenadores de alto nivel hasta atención médica para que alcances tu mejor desarrollo. Te invitamos a formar parte del deporte federado, con 46 disciplinas deportivas a tu disposición. Si te interesa, visita nuestra página de internet www.cdag.com.gt, donde encontrarás la información necesaria para federarte.